pues primero de todo yo me considero más un DJ que un productor. Yo la verdad me gusta poner música, que la gente baile la música que me descargo en casa, que voy consiguiendo de entre amigos y amigas que me van pasando músicas. La verdad es que no ha sido nada fácil mis comienzos. Mucha gente, bueno, aparte de los estudios y mi familia, mucha gente me decía que no siga por este camino, que luego me liaré, pero a mí me gusta lo que hago y lo seguiré haciendo, digan lo que digan. Pinchando y conociendo más bastante gente, pues la gente siempre piensa que eres de una manera que no es. A mí, por ejemplo, hay gente que se piensa que soy un flipado, que soy un creído, que voy de algo que no soy, y la verdad es que me considero un chico, la verdad, totalmente normal. Además de la envidia, hay gente del mundo de la noche que hablan mal de ti solo porque haces lo mismo que hacen los demás. Como haces lo mismo que los demás, representas como si fueras un enemigo o algo, y la verdad es que a mí lo único que me gusta es poner música y que la gente se lo pase bien conmigo. Y yo me lo paso de puta madre. A mí me da igual si soy mejor que otro o peor, o me da igual. Yo solo hago lo que me gusta y lo seguiré haciendo, digan lo que digan. Bueno, hola, jo sóc el Gerard Serra i el Sergi el coneixia des de fa temps, d'aquest pal de Punxa Música, me'n recordo, abans quan érem més petits tots dos, que ell estava al cielo de l'Up and Down. I mira, un dia jo vaig començar a punxar gràcies a ell, em va molar el tema, tot el que feia, i ara estic amb ell de company, sub-DJ de Sotavento. Ell és qui em va aconseguir aquest puesto al Sotavento, i ara la veritat em mola molt cada divendres amb ell, m'ho passo a la conya. I la veritat és que el tio, molta gent s'ha fotut amb ell i molta gent l'ha criticat, però el tio ha seguit, el tio amb un cor gran, tio, com és ell, ha seguit i ha continuat pinxant com s'ha de fer, tio. Com s'ha de fer, i és un puto crac, i jo l'estimo molt, tio. I no sé, tio, Sergi, dir-te que gràcies per tot el que m'has fet, tio, que tu no m'has demanat res i tu tot el que has fet per mi, tio, jo t'ho valoro com amb tota la meva ànima, tio, ànima. O sigui, ets molt gran, tio, per mi ets tot gran, tio. Això és tot. Para mí siempre lo de pinchar, lo de ser DJ, ha sido un hobby, una afición que llevo desde que soy pequeño. Desde que soy pequeño siempre me ha gustado la música, sea pop, sea electro, sea house, sea... Bueno, sea ahora mismo que mi estilo es el dubstep y todo esto. Yo, por ejemplo, me lo estoy currando y estoy yendo a la universidad cada día, estudiando cada día, pinchando cada viernes y trabajando casi cada día. Así que los que me critican y tal, que se lo tengan que mirar dos veces, porque yo estoy currándome un futuro y además haciendo lo que me gusta, que es ser DJ. Grau es el puto jefe pinchando a este tío, lo juro, es el puto dios. Grau está pinchando un puto huevo, ¿sabes? Es el puto mejor, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, no hay mejor DJ que este pavo, lo digo en serio, ¿eh? O sea, como pincha el chaval, guau. De puta madre, muy legal, tal, y pincha de coña, mucha buena música y tal. Es brutal, o sea, ya no hay palabras. Mejor DJ Barcelona, está clarísimo. We'll be right back.
mejor, aparte de jugar bien fuera de la cancha, dentro pincha por dos lados, o sea, interesante. Sí. Ey, y luego como pincha, un fichaje interesante, sí, sí. Dubstep. Sí. Considero una persona totalmente amable con quien sea, la gente me pide cosas, yo la hago. No sé, también he tenido mis errores en la vida, todo el mundo ha cometido errores, pero no hace falta que se me tache por capullo o por lo que sea, cuando creo que bastantes colegas míos pueden decir que no lo soy. Y por último, decir que supongo que cuando hayáis acabado de ver este vídeo, mucha gente pensáis que quizás soy un matado o algo así por hacer esto, pero la gente que no me conoce o que me conoce no del todo bien sabe quién soy realmente y cómo me lo trabajo yo diariamente. Así que, bueno, muchas gracias. Soy Sergi Grau y espero que vengáis cada viernes donde pincho y andáis ahí en Sotavento, en The Club. También he pinchado en Metro, seguramente me habéis visto ahí. Y próximamente pincharé en otras discotecas, sean más 18, sean más 16. Y espero que vengáis siempre y que algún día pues pueda pinchar en algún festival guapo. A saber, nunca se sabe.